señor. ¿Y cómo tomó la masa? Tomamos la masa. Tomate unos 5 minutos para amasar bien, que te quede bien finita. Ahora, bien lisita, tapala y dejala una hora de lauda. Que descanse. Una hora de lauda. Una horita. Afuera de la ventana, cerrá bien la ventana, que no le entre ninguna ventana. Tapadita, 11:15, tipo hasta las 12:15, la deja descansar. Exactamente. En un bol con un, yo lo digo siempre con un lienzo medio. Una siesta de mañanera. Una cosa así. Estas cosas, ¿no? Que se logran en la casa. ¿Me repite, por favor, los ingredientes para esa masa? Fácil. Para ese pan de pizza, masa básica de pizza, amasamos medio kilo de harina, 25 gramos de levadura fresca, la activamos con una cucharadita de azúcar, un poco de aceite de oliva, un poco de harina, le dejás actuar la levadura 5 minutos, luego se la incorporás a la harina, una cucharada de sal de arrastre de sal fina, un poquito de aceite de oliva y de 250 a 300 centímetros cúbicos de agua. Fenómeno. La dejás de amasar, la dejás descansar y mirá cómo está. Mirá cómo se pone. A ver, vamos a colocar este medio kilo de harina, que ahora es más, por supuesto, en una placa aproximadamente de 30 por 40, ¿para qué? Para cortarla al medio, el pan de pizza, y hacer los sándwiches, ¿la brecha? Ah, entonces, está bueno. En la base de placa, si vos querés hacer para una entradita, cuando haces pizza o cualquier tipo de comida, estos así finitos... Me encanta, esto para la picada, para la previa. Para la picada, que te queden bien crocantes, dividí bollos de 200 gramos. Bien. Tiene que ser una masa finita, ¿sí? A un horno bien fuerte, para que te queden... Y después los cortás así en tiras, para que te queden finitos y crocantes. Bollos de 200. Ahora vamos a hacer todo entero porque, digamos, queremos cortar la mitad y te quede bien, bien anchito. Altita. Bien altita, exactamente. Fenómeno. Cara, mira cómo está la masa descansadita. La colocamos, venga, mamita. Ahí tiene la receta, señora, señores. Receta al aire. Lo que tenés que hacer, le pusimos un poquito de base de aceite, la estirás bien como si fuera tipo una focaccia. Ajá. Como si fuera la misma técnica, como si fuera una focaccia, la vas desparramando ahí, le pusimos un poquito de aceite de oliva en la plaquita, Cala. Sí, sí. Y lo que vamos a hacer ahora es la cubierta que lleva el clásico pan de pizza, ¿eh? Que te queda con un gustito espectacular. Mirá, ahí, la desparramás bien, que sea bien parejita. Esta está bien descansadita, por eso se estira... Sí, se apolilló como una hora y cuarto, una está hora. Está bien fresquita, Calabrese. La estiramos bien y lo que tenés que hacer ahora es la cubierta, que es muy, muy fácil. En un bol colocas una buena cantidad de aceite de oliva, Carita, venga. Una buena cantidad de aceite de oliva o aceite común, lo que vos tengas en tu casa. Y le vamos a poner el primero de los ingredientes que vamos a utilizar. Es un excelente, pero excelente, ají molido. Cocineros argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muy bien, gracias Dos Anclas. Una cucharadita de ají molido para que le dé un picantito importante. Vamos con orégano, siempre en este caso estamos usando seco, una buena cantidad ahí de orégano, perfecto. Vamos mezclando bien, Calabrese. Mezcleme. Le vamos a poner un poquito más de aceite de oliva porque se tiene que desparramar por toda la base de este pan de pizza. Por toda la superficie. Exactamente, Calabrese. Ajito, ajito picado, le vamos a poner una buena cantidad. Poné una buena cantidad. Ahí de ajito picado, perfecto. Le vamos a poner quesito rallado, Cala. Ah, qué buena mezcla está. Está haciendo, ¿eh? Quesito rallado. Me gusta, ¿eh? Me coloca la... Póngale el audífono. El audífono. Está bueno escuchar la radio mientras uno... A mí me gusta escuchar la radio y empezar a cocinar, ¿no? Claro. Me encanta, ¿no? Pasa linda música por acá. Sí. La más maravillosa de la gente. Le dan buenos consejos. Sí. Lo trata amablemente, le dice las cosas. Sí. Quesito rallado, le pusimos una buena cantidad de ajito picado y todo temejuque, no le voy a poner sal porque ya tiene... Tiene un gusto, tiene el queso. Ya tiene queso rallado. Mirá, lo que tenemos que hacer es pintar toda... Vamos a poner acá para que se vea bien, mirá. ¿Acá? ¿Ahí la ves bien? Ahí déjelo. Ahí está. Perfecto. Qué buen pintor que es, ¿eh? Pintamos con todo este... Vamos a poner acá, mirá, ahí. Ah, me gusta. Mirá. Le tira el baldazo de pintura y después le pasa el pincel. Exactamente. Es la parte que me perdí de la receta. Digo, ¿ahora lo dejás que vuelva a levar? Ahora lo dejamos unos 10 minutos en la placa para que vuelva a leudar. Sí. Y después, pasados esos 10 minutos, lo vamos a cocinar en un horno bien fuerte durante 20 minutos. Estupendo. Dejamos enfriar para luego cortar este pan de pizza. Pinte, pintor. Y armarlo. Mirá qué bueno. Me gusta mucho, muy bueno. Está pintor este hombre. Me encanta, Le dije que pinte casa, ¿no? Usted pintó la luz. No, pero usted es un pintor artístico. Usted pintaba casa. Hacía murales. Hice cada desastre. Me imagino un tipo ordenado y metódico como usted pintando una casa. Una de las tres chifladas. Pintaba los pisos también, Juanito. Empezaba por el piso, empezaba por abajo y... ¿Cómo tapaba los pisos? No tapaba los pisos. Claro, después me di cuenta que había que ponerle ese clásico cartón a los pisos para levantar la pintura. Vale.
una sábana vieja. Claro. Le conté una vez que de un Rottweiler pinté una casa de una quinta. ¿Perro? Y me dejaron solo, tenía dos perros la casa. Uno bueno y uno malo. Y se encontró con el malo. Y a mí me dejaron el malo, ¿me entendés? Y entonces yo me subí a una escalera esa, ¿viste? La de... Sí. Me subí a la escalera y el perro se me quedó abajo. Claro. Se fue el dueño y yo quise bajar y el perro... Estuve, más o menos unas 4 o 5 horitas arriba. 4 o 5 horas arriba de la escalera esperando que vuelva el dueño. Tremendo. ¡No me dejamos bajar, el cretino! Me lo imagino. Esa hay unas tantas más, ¿no? Sí, esa claro. Como para empezar. La vez que la contó habías estado 2 horas. Había estado... La historia de a poco le va poniendo un poquito más de pimienta, siempre se le va. Pero es verdad, es una historia que es verdad y aparte nosotros lo incentivamos a que sea cada vez más larga. Sí, esa la dejás, cada vez que le pusiste la cubierta, dejás 10 minutos, que lee un poquito más, luego horno fuerte durante 20 minutos. Dejás limpiar y cortamos los pancitos. ¿Ves lo que la idea es? Cortarlo al medio y lograr... Bueno, a partir de acá lo que quieras. Exactamente. Oh. Cualquier tipo de relleno. Bueno, dibuje, maestro, dibuje. A ver, ya tengo, que tiene el pan. Tengo, hacemos unos vegetales grillados. Me gusta. Bueno, bien caliente, corte bien finita los zucchinis y las berenjenas. Rocié de aceite de oliva, le puse un poco de sal, un poquito de pimienta. Y vamos a grillar vuelta y vuelta zucchini. Perfecto. Puedes grillar también calabaza, puedes saltear cebolla. Cualquier tipo de relleno viene bien, zanahoria, pimientos. Justamente ahí tengo un pimiento asado, calabrese. Este es vegetariano, pero tranquilamente podría ir a una hamburguesita que hiciste ayer. ¿Cómo? Qué buenas hamburguesas, Ximena, qué ricas estas hamburguesas con la lenteja. Que usted no las vio, mi vida, cómo se las perdió. Tenían mitad de lentejas y mitad de carne, pero eran espectaculares. Con la papa esta. Métase en la página web, búsquela el video. Muy ricas y muy comentadas. Sí. Cala, para untar un poquito estos pan de pizza, tengo queso crema y le estoy poniendo unas briznas de tomillo. Ah, bueno. Le vamos a poner unas briznas de romero también. De romero. Muy bien. Romerito, un poquito de pimienta negra. Esto es para untar los sándwiches. ¿Ves? Mira qué bueno. Lo estaba de vuelta, Marquito. Cortate bien finita las berenjenas, los zucchinis. Qué rápido que sea. Rápido, rápido. Colocá el aceite antes. Eso está bueno también para que no se te quede pegado ahí. No le coloques el aceite directamente en el grito. No, porque aparte le pone un montón de aceite. Desperdiciás un montón de aceite, colocales primero en las lonjas de berenjena y de zucchini. No. Pimienta negra, le colocamos un poquito de sal, cala. Y tenés un queso crema de hierbas. Mezclas de hierbas. ¿Querés colocar una ralladura en limón? Vendría bárbaro. Claro. Esto para cualquier, para una brusqueta. Puede ser perejil, puede ser un poco de albahaca. Albahaca. Exactamente, calita. Mirá, cibolete. Teníamos, gracias, Marquitos, unos morrones asados que los viste mil veces. Los quemamos directamente a la parrilla. Claro. Fuego bien fuerte. Dejás que se queme bien la piel. Dejás enfriar un poquito. Yo los pongo adentro de una bolsa de nilo, ¿no? Ah, de nilo. Claro, que para que se conserve la humedad. Sí, de nilo. Y se enfríe un poquito. La reina de nilo. En nylon. No, no, me parece muy bien. Y dejas así en caliente lo mete en la bolsa de nilo. Exactamente, que se conserve un poco la humedad, lo dejas enfriar un poquito y luego le retirás toda la piel. La piel quemada, la piel quemada, exactamente. Y te van a quedar con ese gustito ahumado que ahumado. Es tan rico. Está muy bueno. Y delicioso, cada vez. Entonces, pan de piso, me echaron un poco de perejil. Marquita, pasó Marquita. Queso crema, ahí. Sí. Juntamos un poquito los pancitos. Armando Manzanero. El pan de pizza, un poquito de este morroncito calabrese. Me gusta, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quiere camoncito? ¿Lo hacemos camoncito? Pero esto no lo iba a hacer absolutamente vegetariano. ¿Lo hacemos vegetariano? Dele con todo lo vegetal. Que venga haciendo la versión sobre... Berenjena, zucchini, que pueden ser calabaza, puede ser zanahoria, como me dijeron los chicos también. Sí. Vamos a dar con un poquito de zucchini, un poquito de pimienta por acá. Sí. Venga. Sí, hágalo generoso, póngale un poquito más. ¿Un poquito más? Venga. Ahí está, mirá. Y tenés... Un poquito de queso. Ah, ya tiene Mirá qué lindo, Está untadito con el queso crema. Tiene los vegetales grillados. Sí. Y está buenísimo, Carita. Podemos armar un picnic después. Ese merece. Es ideal para un picnic. Este se lo quiero invitar al picnic a Juanchi. Después, Juanchi, prepachi, querés pegarte un baño. Después venís, nos juntamos y comemos juntos, papá.
Dale, Juanchi. Calabrese, un poquito de queso crema. ¿Esto lo hacemos jamón y queso? Dale. Una longe de póngalo, jamón póngalo. Y queso. Le vamos a poner un morroncito también. O no. Ah, ya tiene morroncito acá. Sí. Y armamos, obviamente, el relleno que a vos más te guste. Sí. Está buenísimo. Pan de pizza, le damos una vuelta de tuerca. Como te repito, si querés lograr... Eso es un finito, el nada que ver con eso. Finito, que va en la panera exactamente de todos los restaurantes. Dividí bollos una vez leudado. Dividí bollos de 200 gramos. Lo estirás en una pizzera clásica. Sí, sí. Y tenés el pan de pizza típico, finito y crocante. ¡Qué lindo lo que está haciendo, Juanititi! Llegó la abuela. ¿Cómo está, mi vida? Pero mándale una motito para Juanchi, que hoy dejó la dieta y está dándole el hidrato de carbono. No tiene problema. Ah, bueno, está bien. Un permisito está bien. Pero señora, eso está no es un ansioso porque vuelve Claudito, entonces dijo, bueno, yo hoy le doy el hidrato de carbono. Le patina la... No le patina la lengua. Sí, parece que... ¿Qué está comiendo, bizcochito? Porque se le patina la lengua. ¿Qué pasa? A mí no. Ah, me pareció que me entró muy embalada y... Pero bien, ustedes, todo en orden. Todo en orden. ¿Algún comentario del otro día de la entrega de los premios? ¿Quiere que volvamos sobre ese tema? No, digo, porque veo que en el barrio se sigue hablando. No, las repercusiones fueron maravillosas. Lo que pasa es que todos estaban esperando verme. Y después vimos las fotos, vimos en los distintos programas cómo se trepaban todos al escenario. Sí. Y estaban esperando verme trepar al escenario y no me vieron. Claro. Pero bueno, no sé si la buena, pero no importa, yo el próximo entrega de premios voy ahí. Yo así esperé con paciencia, triunfaré. Escúcheme, usted usa eso para pegarlo, porque me parece que... No le decimos que es marca. No. Escúcheme, tenga en cuenta que no fue mi responsabilidad. Yo le sugerí que vaya usted directo. Claro. Un desencuentro. Bueno, lo voy a tomar como un desencuentro. Yo di vueltas y vueltas a la manzana con sí, la chapita. Me imagino. Y no la encontraba. Yo esperaba ver en una escultural mujer como lo que usted cuenta que es. Y no la vi. No. Entonces soy escultural, sí, muy tallada. Claro, sí. Una cosa fabulosa. Tallada, pero no entallada, ¿no? No, tallada. Tengo mucha forma. Claro. Mucha forma. Qué lindo. Lo estoy diciendo yo, Danita, no necesito que me apoyen. Un lindo paquetito y se lo mandamos a su casa, Por favor, gracias, porque estoy con Juanchi acá mirando la tele, estamos... Es un amoroso, sí. Me es grande. Amoroso, sí. Bueno, mi vieja, cualquier cosita nos llama, Usted está en comunicación online. Sí, yo estoy acá atenta. Bueno, muy bien, besito. Besito, chau, besito. Hasta luego. Chau, abuelita. ¿Entendieron la receta? Agarronina, la vieja, una agarronina. Vale, siempre igual. Agarra el teléfono, me manda la motito. ¿Pero qué te crees? Una siempre pidiendo. La cosa, Che, bueno, ¿le gustó la receta? Me encantó. Ponga más. Le ponemos zucchini. Ahora, ¿puede hacer una a ese que le va a poner verduras? Póngale queso. Venga. Sí, venga. Y acá yo veo que tiene un quesito de otro tipo. Tipo semiduro, ¿no? Sí, también póngaselo porque este es más picantito. Venga, calita. Ahí está. Y a ese, si usted me hace el favor, me lo deja ahí al rescoldo del calor para que el queso se empiece a derretir de alguna manera. Está bueno, está bueno. Porque me gusta. Sí, sí. Está bueno. Muy buena la receta, bueno, muy buena la posibilidad.